Hola, ¿qué tal? Soy Manu Franco y os traigo hoy un vídeo que probablemente cambie bastante vuestra forma de comunicaros. Este es un vídeo de autoayuda, es un vídeo para ayudaros y es un vídeo sobre cómo debatir. Lo primero a deciros es que este vídeo os enseña cómo debatir el tú a tú para el día a día y para usarlo en vuestras vidas en condiciones normales. No es un vídeo hecho para clases de debate o en cursos concretos para hacer esto. Me baso en un gráfico que va a aparecer varias veces en pantalla, que es este. Podéis ver ahí la página web de donde se ha sacado. Y me pareció tan extremadamente útil que he querido compartirlo con vosotros. Es muy importante que sepáis la diferencia entre un debate y una discusión. Y hay una regla muy sencilla para diferenciar entre discusión y debate. El debate es algo bueno y es una forma en la que dos personas hablan sobre algo y llegan a un punto. La discusión no. La discusión es en la que dos cazurros se pegan de hostias con argumentos sin escuchar al otro y luego nadie llega a nada. Lo más útil del debate, si se hace bien, es que puedes llegar a aprender muchísimo. Pero para ello hay que tener una mente abierta. ¿Tienes tú la mente abierta? Vamos a empezar leyendo un pequeño postulado que viene al principio del gráfico. Gracias por solicitar un debate conmigo sobre este tema. Los debates son un diálogo entre personas en las que los participantes están dispuestos a cambiar sus puntos de vista si tienen sentido hacerlo. Algunas veces la gente confunde debate con sermón o charla. Estas no discusiones son una pérdida de tiempo, dado que todas las partes mantienen inmutables sus posturas iniciales. Así que, para no desperdiciar nuestro tiempo, por favor, utiliza la guía para determinar si podemos tener un debate serio sobre un asunto. Esto es muy sencillo. Habrá mucha gente que opine a favor de una cosa, gente que opine en contra, gente que no sepa qué decidirse. Eso es bueno, eso está bien. Lo bonito de hablar con alguien que no está a favor de lo que tú sí estás es que uno de los dos pueda cambiar de opinión sin sentir que por eso está perdiendo. En un debate nadie pierde. En un debate los dos ganan, porque sea cual sea la opinión que prevalezca, va a hacer que las dos personas sepan por qué opinan eso. ¿Puedes concebir un argumento que cambie tu punto de vista sobre este asunto? Si tú crees en Dios y pase lo que pase, vas a creer en Dios, el debate sobre si Dios existe o no, no tiene puto sentido. Porque da igual los argumentos que te dé, quieres pensar eso porque quieres pensarlo. También es muy importante que dentro de un debate dejen las emociones aparte. No os lo toméis nunca a lo personal. Si tu idea inicial estaba equivocada, estupendo, porque ahora estás en la correcta. Lo más importante es que ambos salgáis ganando. Dejad las emociones aparte. El orgullo fuera. Orgullo fuera, por Dios. Esto no es solo para hablar un debate sobre política, religión, lo que sea. Esto se puede reducir a tu día a día, a una discusión de pareja. Si la podéis convertir en un debate, eso es maravilloso. Porque ninguno de los dos se siente atacado, ninguno de los dos se siente mal, y ambos llegáis a una conclusión de puta madre. Lo que quiero hacer con este vídeo es llevar los debates a la vida normal, a la vida del día a día. Si aprendemos todos a comunicarnos mejor con el de enfrente, todo será siempre mucho más sencillo. Si se demuestra que uno de tus argumentos es erróneo, dejarás de utilizarlo con todo el mundo. Hay mucha gente que utiliza un argumento continuamente el mismo para argumentar algo, en plan, no, pues esto es así porque tal. Y de repente alguien le da un contraargumento que anula ese argumento. Sin embargo, cuando esta persona hable con otras, seguirá utilizando ese mismo argumento. Eso no es correcto. Ya te han demostrado que eso no es así. ¿Estás preparado para acatar los principios básicos de la razón al discutir este asunto? Si te vas a poner hecho un basilisco, si te vas a tomar algo a lo personal, si te lo vas a tomar como un concurso o como una competición, el debate no tiene sentido. Esto es un debate. Hablaré contigo sobre este asunto si obedece ciertas normas. 1. No utilizarás nuevos argumentos mientras haya argumentos que aún no se han resuelto. No me vale que me des 10 argumentos porque me saturas totalmente y yo no puedo acordarme de los 10 argumentos. Porque todos y cada uno de los argumentos deben ser rebatidos. Dame uno por uno, argumento por argumento. No saltarás a otro argumento si se demuestra que un hecho que has empleado para razonar este es falso. No puedes emplear un argumento que se basa en otro que ya hemos desmontado. Vale, si tú me dices que tal político es un sinvergüenza porque robó tantos millones y yo te demuestro que no robó tantos millones, tú no me puedes seguir hablando de ese político como un sinvergüenza. 3. Proporcionarás pruebas para apoyar tu postura. Yo no recomendaría intentar utilizar de prueba Wikipedia, dado que conozco gente que por minutos fueron los descubridores de América en Wikipedia gracias a que Wikipedia se puede editar. Cualquier persona puede editar Wikipedia. Lo que pasa es que dentro de un rato llegará un moderador y quitará tu cambio. Pero lo puede editar cualquier persona.
date cuenta que tus pruebas sostienen tus argumentos. Por lo tanto, si tus pruebas se caen, tus argumentos se van a la mierda. Eso es así. Sí que es verdad que se pueden dudar sobre las pruebas, ¿vale? Pero hasta cierto punto. Quiero decir, si yo te traigo un artículo de periódico que dice una cosa, evidentemente tú puedes ponerme como prueba para refutarme eso un artículo de periódico que dice exactamente lo contrario. Pero tenemos que tener en cuenta la fiabilidad de las pruebas. Quiero decir, no es lo mismo una foto en la que yo te enseño y tu pareja te está engañando que un blog de internet que dice no sé quién es un ladrón y me robó mucho dinero. ¿Has infringido alguna de estas normas durante la discusión? No, felicidades, porque acabáis de concebir un intercambio de ideas, eso está de puta madre, y habéis llegado hacia un punto. Importante, siempre no tomároslo por lo personal. Dicho esto, me despido del vídeo. Os propongo que, dado que voy a seguir haciendo este tipo de vídeo rollo autoayuda, me gustaría que me escribierais en los comentarios si os molaría que habláramos de algún tema en concreto. Creo que voy a lanzar próximamente otro vídeo, que lo voy a grabar ahora, pero lo lanzaré dentro de un tiempo para que haya un poco de espaciado y tal. Y espero que os guste también. Así que nada, chicos, un besazo y nos vemos pronto. Yo también os pediría que dentro de un debate tenemos que dejar las emociones aparte. Eso es súper, súper importante. Me cago en la puta...